Creo que no hay más menas de minerales por aquí Yo ya he minado todos los diamantes ¿Cuántos diamantes has Conseguido, Nacho? ¡47! Oh, mira cuántos diamantes tengo yo. Esto es increíble. Oh, déjame recogerlos. Oh, no, Lía, no me los robes. Creo que es tiempo de parar de minar. Aquí no parece que haya nada más. Espera, Lía, ¿dónde estás yendo? Eh, creo que he visto algo de redstone por aquí. Oh, ¿en serio has visto redstone? Oh, pero si habíamos minado todo, no queda nada. Sí, es muy extraño. ¿En serio has visto algo rojo por aquí? Sí, mira, ahí abajo. Oh, hay que picarlo todo, qué? Bien, qué suerte hemos tenido. Mucha redstone para mí. Uy, cuidado con la lava. Oh, chicos, hay mucha redstone, pero no habéis visto nada azul. Oh, parece que no hay nada azul. Bueno, el agua técnicamente es azul, Nacho. No, yo quiero diamantes. Espera, Nacho, yo he visto algo azul. ¿Algo azul? Sí, mira, ahí hay el Ah, Oh, bueno, pero no son diamantes. Ya me había emocionado, pero me lo llevaré de todas formas. Bueno, igualmente nos viene muy bien. Vamos a ver qué. Hay aquí, mira, más redstone. Esto es genial. Hay que picarla toda. Voy a cogerla y wow. Tengo muchísimos materiales. Bueno, a ver si yo al menos encuentro más diamantes. Sí, a ver si tienes suerte, Nacho. Espera, ¿qué es esto rojo de aquí? Me gusta mucho su color. Es un bloque de redstone. Vamos a picarlo por aquí. Espera, Dagan, no lo piques con ese. ¿Por qué no, Nacho? Tienes que usar uno de diamantes y no lo romperás. Yo no sé qué será ese bloque, pero parece muy frágil. Sí, parece bastante frágil. Voy a picarlo y espera, ¿qué es esto? ¿Un bloque de rubí? Wow, ¿rubí? Parece súper valioso Sí, además es color rojo Exactamente igual que yo ¡Me encanta! Deberíamos de quedárnoslo, chicos Sí, creo que lo mejor será guardarlo a buen recaudo ¡Wow! ¡Es súper brillante! Sí, me pregunto si esto valdrá algo A ver, ¿me lo dejarías sostener un momento? Claro que sí, Lía Pero me lo tienes que dar de vuelta, ¿eh? eh sí, sí, <laughs> claro, claro eh, ¡Espera! ¡No! ¡Se lo está llevando, Lía! ¡Para! Ah, solo era una broma Broma. Oh, me habías asustado bastante. No quería quedarme sin este gran bloque. ¡Lía, ladrona! Creo que lo mejor es que vayamos a la superficie. Ya tenemos el mayor tesoro de la cueva. Sí, tenemos que ver si esto realmente vale algo. Genial, creo que debería de colocar el bloque de rubí como por aquí. Así lo podemos admirar siempre que queramos. ¡Wow! Es un bloque precioso. Sí, es súper brillante. Sí, es mi bloque favorito, me encanta. Ese color rojo resalta la verdad Que muy bien No me voy a cansar de mirarlo Podría estar aquí todo el día ¿Veis como os dije que el rojo era el mejor color? ¡Es el mejor de todos! Bueno, no es el mejor color Lo que pasa es que este bloque es muy bonito Además, si fuese azul me gustaría mucho más Ah, Nacho, siempre con el color azul Si eso fuese un bloque de diamante Me desviviría por él Nacho, seguro que esto es mucho más valioso Que un bloque de diamante Así Sí, déjamelo un segundo. ¿Qué vas a hacer con el Nacho? No sé, voy a probar unas cosas. ¡Qué raro! ¿Qué querrá hacer Nacho con el bloque de rubilia? Tal vez lo quiere tintar de color azul. ¡Oh no! Eso sería horrible. Espera, vamos a seguirle y ver lo que hace. Parece que está yendo hacia el parque. ¡Oh no! Y si intenta intercambiarlo con los niños por caramelos. ¡No! Eso sería lo peor de todo. No puedo intercambiar ese bloque tan valioso. Aunque bueno, aún no sabemos lo que vale. ¿Qué hace en el parque? Mm, no sé cómo me He todo este rato jugando? Si yo me iba a la casa de empeños. ¿A la casa de empeños? ¿Va a vender mi bloque de rubí? ¡Oh no, espero que no lo venda! Y eso sería lo peor. Mm, este bloque es súper brillante y súper único. Seguro que me da mucho dinero por él. Oh, no? Si Nacho va a venderlo, tendré que pararle, Nacho. ¿Qué estás haciendo? Oh, no, Dagger solo vine a la casa de empeños para ver cuánto vale este bloque de rubí. Oh, ¿Y cuánto vale, Nacho? Déjame hablar con él. Um, sí, claro. Este bloque de rubí vale un millón de diamantes. ¿Qué? ¿En serio vale tanto? Bueno, me da igual, dámelo. Yo no lo quiero vender. Está bien, pero ¿cómo no lo vas a vender? Un millón es muchísimo. Me da igual, Nacho. Este bloque me encanta y yo prefiero tenerlo. Imagina qué podemos hacer con un millón de diamantes. Me da igual, este bloque me gusta. Es de mi color favorito. Pero podemos conseguir un millón de caramelos. No, ni siquiera vale tanto los caramelos. No quiero eso. Podemos comprar una armadura entera de Nederita. No, tampoco quiero eso. O oh, una casa de nueva, una casa nueva, con un millón de diamantes será suficiente. Bueno, a mí me gusta vivir aquí, estoy muy feliz y además me gusta tener este bloque de rubia aquí, me encanta admirarlo. No sé, Dagar, pero tal vez podrías comprarte un coche nuevo. Me da igual, Nacho, dejarme en paz, mejor me voy a ir a dormir. No quiero vender ese bloque, me encanta muchísimo. Así que buenas noches, chicos, no me molestéis más. Pero, Dagar, imagínate lo que podemos hacer con un millón de diamantes. ¡Jo, Nacho, eres muy pesado. Sí, es un número muy grande. Supongo que tenéis razón, pero me encanta ese bloque. Piénsalo, Dagar. Si en una hora de mina he conseguido 47 diamantes, imagínate cuánto tiempo sería conseguir un millón. Mmm, sí, tal vez sería demasiado tiempo. Sí, por eso deberías venderlo. ¿Sabéis qué, chicos? Creo que tenéis razón. Voy a coger mi bloque de rubí y voy a llevarlo a la casa de empeños. Así lo venderemos. Pero no me gusta nada esta idea. La verdad, es que este bloque me encantaba. Sí. Un millón de diamantes. Oh no, no quiero venderlo. No quiero entrar ahí. No me gusta esta idea. Bueno, Dagar, si te cuesta mucho, si quieres, puedo venderlo yo por ti. ¿Harías eso por mí, Nacho? Está bien, toma el bloque. <laughs> por supuesto, <laughs> un millón de diamantes. ¡Ay! Sí. Oh, no puedo ni mirarlo siquiera. Tendré que esconderme aquí. ¡Ah, ya me estoy arrepintiendo! ¡Nacho, Nacho! ¡Lo has vendido ya! Y ya no es nuestro. ¿Qué? ¡Ya no es nuestro! ¡Ya lo has vendido, Nacho! Lo bueno es que ahora tenemos un un millón de diamantes. ¿Qué? Hay tantos diamantes, pero ¿cuántas cajas de estas te ha dado? Me ha dado cientos y cientos de cajas. ¿En serio? Hay cientos de cajas con miles de diamantes cada una. Sí. ¡Wow! Somos realmente ricos. Aunque tal vez no deberíamos demostrar tanto estas cajas por aquí. Es cierto, rompelas todos estos es nuestros. ¡Sí! Somos completamente ricos. Imagina todo lo que podemos comprar con todo esto. Podríamos comprar 100 hamburguesas. No, Nacho, podríamos comprar muchísimas más. ¡Sí! Podemos comprar 10 millones de tiendas de caramelos. Ah, chicos, esas son pésimas ideas. No me gusta nada. Eso sería tirar el dinero. Bueno, chicos, yo me voy a ir a comprar las hamburguesas. ¡Que no, Nacho! ¡No te gastes toda mi fortuna en hamburguesas! Oh, bueno, está bien. ¿Y si compramos una mansión? ¿La mansión que está en venta allí? Sí. ¿Esa mansión gigante? ¡Wow! ¡Es muy grande! Sí, sería ¡Genial! ¡Podemos ir a la inmobiliaria a comprarla! Vamos, dale todas las cajas de diamantes a Lía. Ve a negociarla. Si no me equivoco, esa caja solo cuesta medio millón de diamantes. No sobraría mucho dinero. Bueno, pero es una gran casa. ¿Sabes qué? Tienes razón. Vamos, vamos. Bueno, chicos, voy a vender la casa antigua y voy a comprar la mansión. ¡Oh! ¡Vamos a tener ahora una mansión! Mira, parece que Lía está hablando con ese señor de ahí. Uh -huh. ¿Medio millón? ¡Oh! ¡Es perfecto! To ¡Toma todo! ¡Oh, Lía está pagándole al señor! ¡Chicos, ya está! ¡Sí! ¡Somos propietarios! Todavía no, Nacho, tenemos que mudarnos. Así que vamos a por nuestras antiguas cosas. Me da mucha pena mudarnos de esta casa. Pero nos vamos a ir a una muchísimo mejor. Y además, la televisión de allí es enorme. Así que vamos a pillar por aquí la cama de Lía, la cama de Nacho. Y también mi cama. Y ya está, ya podemos irnos. Espera, Dagar, pero se te olvida aquí el despertar. Nacho, da igual, no hace falta que lo llevemos Somos millonarios, ¿recuerdas? Ya no hace falta madrugar para estudiar ni trabajar Oh, es verdad Ahí se queda <laughs> ¡Qué bien! Vamos, vamos a nuestra mansión Mira, ahí está Lía Hola, Lía, ya estamos con nuestras cosas Oh, hola, chicos eh, Estaba mirando cómo era la mansión Mirad, chicos, y tenemos hasta la alfombra roja Para romperla Wow, es verdad! Voy a ser yo el que la inaugure ¡Sí! Ahora somos propietarios Sí, somos completamente ricos. Vamos a ver dónde podemos colocar estas camas. Y guau, wow, esta casa es enorme. Esto es como el jardín. ¡Qué casa más rara! ¡Nunca había estado en ningún sitio así! ¡Sí, Nacho! Son casas de millonarios. Tú no lo entiendes. Así que vamos a entrar. ¡Corre, guau! ¡Wow! ¡Mira qué televisión! Aquí podemos ver los vídeos de Dagar y Nacho. Sí, yo los veo todos los días. ¡Son mis favoritos! Y espera, esto es como la cocina. Tenemos aquí también muchas cosas. Pero chicos, yo sigo sin encontrar las habitaciones. Estas casas son tan grandes que siempre me pierdo. Mira, aquí está. Esta es la habitación genial. Oh, pero creo que esta es una habitación de invitados. Deberíamos de buscar, seguro que hay más grandes. Sí, Nacho, vamos a ir a la planta de arriba. Si subimos por estas escaleras, tenemos ya la habitación maestra. ¡Wow, me encanta! Esta es la cama roja, así que significa que esta es mi habitación. Tengo hasta tele en la cama. Es una habitación demasiado grande, pero yo quiero dormir por aquí. Déjame Ponerme aquí. No, Nacho, tú tendrás que dormir aquí fuera. Mira, puedes dormir por aquí. Oh, está bien. Y tú, Lía, puedes dormir aquí en la terraza. Oh, aquí hace mucho frío. Oh, está bien, te pondré en otro lado. Creo que te puedo poner por aquí en el baño. No, pero ahí huele muy mal. Ah, Lía, nunca te decides. Te gustaría más si te pongo como por aquí. Bueno, ahí está mejor, supongo. Bien, me alegro que estés feliz. Nacho, ¿qué estás haciendo? Estás tumbado en mi cama. Oh, es verdad. El millonario eres tú, que fue quien encontró el bloque de rubí. Bueno, Nacho, yo soy el millonario, pero lo compartiré todo con vosotros. Por eso te dejo dormir en mi habitación. Vamos, aún tenemos muchas cosas que comprar. Con el dinero que tenemos podemos comprar comida infinita. Es verdad, corre. Vamos a por comida. Vamos a la tienda de comestibles. Vamos, Nacho, vamos a comprarnos toda la comida del mundo. Sí. Esperad, chicos, yo también quiero ir. Vamos. Lía, así tenemos más manos para coger más comida. ¡Comida, hamburguesa! Bueno, ya hemos llegado al restaurante. ¿Quién quiere ir a por la comida? Yo, 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 yo quiero ir a comprarla. Vale, Nacho, toma. Nosotros esperaremos mientras en las sillas de fuera. Aquí estaré junto a Lía. ¿Aquí te esperamos, Nacho? ¡Sí, comida! Oh, me pregunto qué va a comprar Nacho. La verdad, es que tengo mucha hambre. Me rugen las tripas. Sí, yo también. Pero, ¿no crees que nos estamos gastando? los diamantes demasiado rápido. ¿Qué dices, Lia? Si tampoco hemos gastado tanto. Mm, ya nos hemos gastado la mitad. ¿No crees que Nacho podría gastarse muchos más diamantes en comida? Mm, ¿Qué más da, Lía? ¿Qué importa? Seguirán sobrando unos diamantes. No creo que se gaste absolutamente todo. Ya, pero si seguimos gastando a este ritmo, perderemos todo. Oh, Lía, da igual. Tú disfruta del dinero, que para eso está. Mm, está bien, pero creo que iré con Nacho para ver qué compra. Vale, de acuerdo, Lía. Mientras Lía está entrando ahí, creo que voy a hacer una cosa. Y es que voy a quitar esta silla de aquí al lado mía para que así Nacho se tenga que sentar al lado de Lía sí o sí también quitaré esta silla por si acaso Nacho es muy tímido y es capaz de sentarse incluso en las otras mesas así que mucho mejor si quitamos todas las de al lado así estará perfecto hamburguesa enchilada sándwich de queso a la parrilla ¿qué? ¿habéis comprado todo eso Nacho? Tengo un montón de comida ¡oh, qué bien! ¿y cuánto te has gastado? Eso se dice al final he comprado un stack de enchiladas. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Otro de hamburguesas de queso! Mm, me encantan. Seguimos con las pizzas. ¡Oh! ¡Cuánta comida! 64 sándwiches de queso a la parrilla. Y por último, 64 tartas de fresa. ¡Wow! Es muchísima, muchísima comida, Nacho. Pero, ¿cuánto te has gastado? Bueno, todo esto ha sido una caja de shulker. ¿En serio has gastado una caja de shulker en todo esto? Bueno, 100.000 diamantes. ¡Ah, te lo dije! Pero bueno, vamos a comer ahora. Sí, ahora hay que disfrutar. Da igual lo que se gaste Nacho. Todavía tenemos mucho dinero de sobra para disfrutar. Sí, estaba todo delicioso, pero no os duele bastante la tripa. Sí. Estoy llena. Y yo también. Y todavía nos sobran todas estas tartas y las hamburguesas y todo. Oh, comerme 200 hamburguesas dentro no fue buena idea. ¿Qué, Nacho? ¿Te comiste 200 hamburguesas dentro? Sí, traje las que me sobraron. <laughs> oh, ¡Qué asco, Nacho! ¡No mires mejor, Lía! Casi vomito. Bueno, Nacho, ¿ya te encuentras mejor? Sí, voy a por más hamburguesas. ¡No, no! ¡Ni se te ocurra! ¡No hay que gastar tanto dinero aún! ¡Bueno! chicos, ¿qué importa? Seguimos siendo ricos, vamos a ir ahora a casa, ¿os apetece que hagamos una fiesta? ¡Fiesta! ¡Uh, sí. oh, ya estamos en casa! No me puedo creer aún que seamos tan inmensamente ricos, fíjate la de diamantes que tenemos, ni siquiera me entran los que piqué antes. Sí, aún tenemos muchísimos. Sí, esta fortuna nos va a durar años y años. Oye, Dagar, ¿puedo pillar un poco de diamantes? Es que voy a hacer una compra impresionante. Nacho, ¿qué quieres comprar? Algo muy... Muy grande. Bueno, está bien. Yo voy a ir a la piscina con Lía. Vamos. Puedes coger todos los diamantes que quieras. Vamos, Lía. Sí. ¡Vamos, Lía, salta! ¡No tengas miedo! Oh, está muy alto Y mira, desde aquí se ve el campo de tenis Sí, es que las mansiones de millonarios tienen de todo ¡Me encanta que seamos ricos! ¡Sí, a mí también! ¡Wow! ¡Qué salto más divertido! Sí, aunque también me lo pasaría mejor si estuviera Nacho Sí, yo también La verdad es que le echo bastante de menos ¿Qué estará haciendo ahora mismo él? Había ido a comprar algo, ¿no? Sí, creo que había pillado unos pocos diamantes Ah, ¿estás seguro que unos pocos? Creo que había pillado todos. ¿Qué? No creo que haya pillado todos. Ah, ¿estás seguro? Ves a mirar. Mm, creo que es lo mejor. No creo que Nacho haya cogido toda la fortuna. Voy a ver. Sería muy inconsciente gastarse todo el dinero. Y espera, ¿qué? Aquí no hay nada. ¿Dónde está todo mi dinero? ¿Dónde están mis diamantes? No tengo absolutamente nada. Oh, oh, te lo dije. ¿Qué? Lía? ha cogido todo el dinero. No puede ser. Bueno, volvamos a... A la piscina de momento, a ver si aparece. Sí, seguro que vendrá pronto. Oh, ¿Dónde se habrá metido este chico con nuestro dinero? Debe estar volviendo. Sí, espero que nos haya gastado todo. No, la verdad que no puedo creer que me haya gastado tanto dinero en eso. Nacho, ¿qué has hecho? ¿Dónde estabas? He ido a comprar algo muy grande. ¿Cómo que muy grande? ¿Cuánto te has gastado? Os va a encantar. Eso no importa, chicos. Mirad arriba. He comprado la luna. ¡Nacho, has comprado la luna! ¡Eso ha debido de ser muy caro. Sí, acá es increíble. Ahora tenemos la luna para nosotros. Pero Nacho, no me lo estás diciendo. ¿Cuánto te ha costado? Pues todo lo que teníamos. Oh, Nacho, hay que devolverla ya mismo. No, no se puede devolverlo. Me dijeron que no hay políticas de retorno. Estarás de broma ¿Y ¿Qué hacemos ahora con esto? Ya no tenemos dinero. ¿Qué importa? Tenemos la luna. Es increíble. Nacho, ¿pero cómo vamos a pagar la hipoteca de la casa? Ah, no puedo creer. Compro la luna a mis amigos y están tristes en vez de felices. De... Y encima no sé qué dice de un hipo... hipo... qué? Hipopótamo. No sé nada. Chicos, tengo malas noticias. ¿Qué pasa, Lía? He recibido una llamada del banco y nos quieren quitar la casa. ¿Y eso por qué, Lía? Porque ya no tenemos dinero para pagar lo que quedaba. ¿Qué? ¿Nos van a echar? Nacho, nos van a echar porque no tenemos ningún diamante. ahora somos pobres. Pero ¿y los del banco no aceptan pago en especie? ¿Le podemos dar la luna? No, Nacho. Creo que no aceptan pagos interestelares. Oh, ya. ¿Ahora qué hacemos? Eso mismo me pregunto yo, ¿para qué compras la luna? Oh, ya sé, Dagar, podemos ir a vivir a nuestra antigua casa No, Nacho, no podemos, ¿no recuerdas que la vendimos? Oh, es cierto Creo que tenemos que ir a vivir al parque, es lo mejor ahora mismo Bueno, aquí al menos tenemos techos ¡Sí, vivir en el parque! ¡Qué divertido! No, Nacho, no es nada divertido, teníamos una mansión y ahora no tenemos nada eh, Puede ser, pero... ¡Pillado, Dagar, la llevas. ¿Qué? ¿Cómo que la llevo? No, Nacho, ven aquí, ven aquí. Te tengo que pillar. No puede ser que te estés escapando. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Cuánta arena! ¡Vamos, Nacho! ¡Que te he pillado! ¡Oh, no! ¡Ahora me toca a ti, Lía! ¡Voy a por ti! ¡Corre, corre! ¡No! Oh. Eh, chicos, un momento. ¡Qué mala eres, Lía! ¡Mira cómo te pillo! ¡No, te pillo yo! Chicos, dejar de perder el tiempo. ¡Parad, parad, parad! Oh, ¿Qué quieres, Dagar? Chicos, no podemos perder el tiempo. No tenemos absolutamente nada y tendremos que ganar algo de dinero. Oh, pero ¿y qué haremos? Pues tendremos que buscar algún trabajo. ¿Podríamos abrir un puesto de limonada? Oh, esa idea es buenísima. Vamos, chicos. Así ganaremos un poco de dinero. Wow, chicos! Nos ha quedado genial el puesto de limonada. Seguro que vienen muchísimos clientes. Vamos a vender muchísimo. A ver, está buenísima, chicos. ¿Queréis? No, Nacho, pero no puedes beberte tú la limonada porque si no, no la vamos a vender. Oh, está bien. Pero, chicos, Chicos, ¿qué precio le podemos poner? Yo creo que le vamos a poner un precio de 10 diamantes a cada limonada. Así lo cobramos muy caro y ganamos mucho dinero. Vamos a sentarnos aquí y a esperar a los clientes. Oh, mira, parece que ha venido nuestro primer cliente. Hola, señor aldeano. ¿Sí? ¿Te interesa la limonada? Oh. Oh, creo que sí. Le voy a dar una. Oh, me acaba de dar los diamantes. Qué bien. Así hacemos mucho dinero. Sí, quizá podemos llegar a tener todo el dinero de antes. Bueno, no sé si tanto, pero tendremos que trabajar duro para ello. Solo hay que esperar a que vengan más clientes y espera qué. Parece que se ha corrido la voz del puesto de limonada. Vamos, chicos, hay que darles absolutamente toda la que quieran. Toma para ti, para ti. Vamos, vamos, vamos. Vamos a vender muchísimo. ¿Qué estás haciendo? Nacho Sí, son 100 diamantes por la limonada. Mm, sí. ¡Gracias! ¡Chicos, le he vendido una limonada por 100 diamantes! ¿Qué? ¿En serio? Eso ayudará a recuperar nuestra fortuna Así me vengaré de los aldeanos estafadores Aunque chicos, no sé si deberíamos De trabajar solo aquí, eh Darme un momento, seguir vendiendo limonada Oh, vamos a hacer muchos diamantes Corre Lía, vamos mm, Creo que por aquí tenía un cofre Con muchos diamantes escondidos Tal vez podemos usar esa fortuna Para invertirla y ganar todavía más dinero Creo que era como por aquí Y sí, era justo aquí Mira todos los diamantes que tenía En esta caja de Zulker Menos mal que la reservé aquí, debajo del parque, y que nadie me la ha robado. Ahora voy a ir con mis amigos. Chicos, 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 ya no hace falta que vendamos mucha más limonada. Eh, señor, esa limonada tiene que pagarla. Eh, nos están robando en serio. Ah, maldito sea. ¿Por qué no tenemos que vender más limonada, Daga? Porque vamos a tener un trabajo mucho mejor que nos va a dar un poco más de dinero. Fijaos, tengo todos estos ahorros. Wow, ¿y qué podemos comprar con esto? Solamente esperad aquí, chicos. Os Va a sorprender mucho, chicos. Ya estoy por aquí. Fijaos lo que traigo. Agar, ¿qué es eso? Una moto. No, Nacho, es un cortacésped Mira, si nosotros lo pasamos sobre la hierba, desaparece entera. Wow, a ver. Wow, no lo puedo creer. La gente pagará una fortuna porque les cortemos el césped. Sí, vamos a cobrarlo a 200 diamantes cada vez que lo cortemos. Así podremos ganar más y más dinero cada vez, Nacho. Mira qué bien. Vamos, solo hay que buscar el jardín de algún ricachón. Wow, por aquí hay mucho césped. Seguro que esta casa nos paga una fortuna. Solo hay que verla, es una mansión. Sí, estos son millonarios. Seguro que no han derrochado el dinero. Bueno, creo que ya hemos terminado casi todo. Yo creo que ya les podemos cobrar. ¡Vamos, Nacho, voy a cobrarles! ¡Sí! ¡Vamos a conseguir muchísimo dinero! ¡Voy, voy, voy, voy! Mmm, El trabajo ya estaría hecho, sí. Um, claro. ¡Uh! te ha gustado mucho. ¡Sí! ¡Tico, no lo puedo creer! ¿Qué pasa, Nacho? ¿Mancho? ¿Sabéis cuánto me ha pagado? ¿Cuánto te ha pagado? ¡Cinco mil diamantes! ¿Qué en serio? ¡Volvemos a ser casi ricos! ¡Con esto podemos empezar otro negocio! ¿Qué negocio se os ocurre ahora, chicos? Podríamos trabajar de limpiar edificios ¡Oh, esa idea es muy buena! ¡Vamos! Eso también se paga bien seguro ¡Sí, vamos allá! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a limpiar este edificio! Hay que ponerle por aquí un poco de agua Por aquí también ¡Le va a quedar súper chulo! ¡Sí, va a estar limpísimo! ¡Va a parecer completamente otro! ¡Mirad, chicos! ¡Este nuevo trabajo! Fue súper divertido. Nacho, ¿qué estás haciendo? ¡No juegues así! ¡Wow! Eh, chicos, no os lo vais a creer. Aquí arriba he encontrado al dueño. ¿En serio, Nacho? Sí, no sé qué hacía, como arreglando el tejado. ¡Ya me ha pagado! ¡Sí! ¿Qué? ¿Cuánto te ha pagado, Nacho? Pues esta vez me ha pagado como con un bloque un poco extraño. ¿En serio? ¿Este es el bloque de Rubí? ¿Es el bloque del principio? ¡Sí, Nacho! ¡Lo hemos vuelto a conseguir! A ver, ¿me lo dejas ver? Sí, claro. Toma, Nacho. No, no es el mismo, ¿no? ¡Sí que lo es! ¡Buah! ¡Con esto puedo comprar otra luna! ¡Eh, no! ¡Nacho! Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete y dale a like a este vídeo. ¡Sí! ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos que estoy seguro que te van a encantar todos. Quiero que los veas ya mismo. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!